con el presidente del Congreso. Saludo también a todos los miembros de la lista, que es una ciudad muy conocida por nosotros a través de la convivencia que tenemos con el autor José Sotogonés. También a la gente de Tudela y a España toda. Hoy es un nuevo día de su desarrollo político institucional con el nombramiento de nuevo rey y los deseos nuestros de que España encuentre lo mejor para su futuro. Bueno, como presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, apoyar el evento y a transmitir algunas ideas básicas para poder seguir debatiendo cómo mejorar la calidad de los servicios de todos los países, cómo asegurar la asistencia integral, y fundamentalmente cómo podemos profundizar un debate y un cambio de paradigma de la atención de la sociedad en su conjunto. Venimos delegando desde la Federación Latinoamericana, con la OPS, con la Organización Mundial de la Salud, con la Federación Internacional de Hospitales, provocar un cambio. Creemos que el nuevo paradigma es tratar de que el hombre no se acerque, avanzar hacia modelos diferentes. Seguir en esta transición con redes integradas y otras herramientas técnicas para seguir tratando la enfermedad, pero avanzar hacia modelos donde la preservación de la salud de la sociedad promueva un cambio sustantivo, un cambio filosófico en la manera de encarar la preservación desde la promoción y desde el control de la infancia, de los niños y de la sociedad más justa, donde ninguna posibilidad se genere de enfermar a la sociedad con infraestructuras que no brinden la seguridad de los ciudadanos. Rogamos por un mundo mejor, pero con este cambio de paradigma, que el hombre efectivamente sea el eje del sistema, y que ninguna corporación de ninguna naturaleza ocupe su sitio. Muchas gracias y cuenten con el apoyo de la Federación Latinoamericana para mejorar la calidad de todos los servicios. A continuación, el excelentísimo señor vicepresidente de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Maldonado, quien nos da la palabra. Muchas gracias.
gente, un cuidado continuo, integral e integrado, que atienda la sociedad de la población. La integración de la atención tiene una especial consideración y relevancia. La investigación de la atención de los pacientes a los más problemas electrónicos que existen y que requiere de todos nosotros, de diferentes profesionales, de diferentes niveles especiales y servicios, puedan trabajar juntos. Hay que superar las barreras entre los niveles especiales, superar la falta de continuidad en los procesos y superar, evidentemente, que todo esto supone un estado de la carga. Una existencia en la que ya debemos hablar y hablaremos en estos días de integración de procesos. De procesos entre niveles especiales que buscan eliminar la participación de atención y que sitúen de verdad al paciente como verdadero centro de nuestro sistema sanitario, facilitando la continuidad asistencial y estamos seguros que va a permitir una mejora de la atención prestada y, sobre todo, además, la satisfacción mayor del paciente y del profesional. Además, no quiero dejar de expresar mi preocupación como este consejero por la presencia de la Comunidad de Madrid en este congreso. Su participación en la organización, el asistente de debate, muchos ponentes, nos da evidente y palpable la apuesta de Madrid por la excelencia en la atención sanitaria. La Comunidad de Madrid dispone de un sistema de máxima calidad orientado a la excelencia y apostamos además por la innovación y la profesionalización como pauta de acción de la Secretaría de Sanidad. Apoyamos todo lo que sea emprender proyectos e iniciativas de carácter innovador que tengan al paciente como este y una calidad eficiente y eficaz como comunicador. Proyectos que quiero que compartiré mis instructivos como estrategia de atención a pacientes en esta electrónica de esta Comunidad de Madrid, porque sabemos que además el abordaje de la felicidad representa un paradigma de la necesidad de procesos existenciales de empleo. Estrategia que hemos presentado recientemente a la Consejería y que es seguramente el reto más relevante que tenemos para los próximos años. Una atención centrada en las necesidades del paciente, integral, integrada, continua y de calidad, y que rompe y supere definitivamente las participaciones de los especiales. Y esta estrategia además acompaña de la profesionalización, la profesión de diferentes agentes del sector, destacando que sean los profesionales del sector activo de la sanidad nacional, el Sistema Nacional de Salud, y sin duda los protagonistas de los diferentes resultados de nuestra sanidad. Es inevitable, al recibir una destacada parte de Madrid en este congreso, que hemos querido resaltar la participación de la Fuerza de Puerto Rico. Directivo de los servicios marinos de la Comunidad de Madrid, por su presencia, entusiasmo, por la presidencia de este congreso, por haber puesto a su vez la luz en el centro del debate, pero sobre todo, y quiero resaltar también, por su compromiso permanente desde hace ya decenas de años con la mejora de la atención a los pacientes, asistentes y responsabilidades en la sociedad. Gracias, presidente. Gracias por estar aquí. Recalcar y finalizar el importante interés de este congreso. Que pone manifiesto el trabajo y el esfuerzo de ustedes y de todos los que están aquí para mejorar esta situación de la población. Mis mejores deseos para desarrollar este proyecto en el que se hagan algunos proyectos e iniciativas que seguro van a contribuir a alcanzar la educación sanitaria de este sector. Señor alcalde de Tudela, ¿quién está la palabra? Señoras y señores, mi nombre es Raquel Mazota como alcalde de Tudela, alza por la bienvenida. La verdad que supone para mí, como alcalde de Tudela, un honor el que os encontréis y os encontréis por este camino, celebrando y organizando por primera vez este congreso de redes integradas del Comité de Salud. Han pasado varios meses desde la primera reunión que mantuve con José, en la que me pasaron su intención de llevar a cabo este encuentro. Creo que al final, el resultado final es mucho más beneficioso que el planteado inicialmente. Y eso es importante destacar. Así que, en primer lugar, gracias por haber elegido el problema. Gracias por haber elegido la lista para desarrollar las diversas actividades de este congreso, hoy en el. La relación con él, la baja con la salud, es una relación específica. Y no rompe la zona de frontera. No en vano, la mesa es la comunidad con el mejor equilibrio sanitario público. Según la encuesta, según el último informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad, el informe valora en los aspectos del gasto per cápita, el intercambio de camas, la política farmacéutica o la propia valoración de los ciudadanos.
calidad de su programa, de este congreso y de los políticos aseguran que las jornadas que inauguramos ahora finalmente se han dado como esta mañana se han rotundado. El objetivo de apoyar de materia de sistemas integrados de servicios de salud a los compradores de las políticas sanitarias, a los gestores de los que está gobierno de España, sino también de otros países iberoamericanos, es un objetivo muy ambicioso, pero estoy seguro que puede discutir y desarrollar muy bien a lo largo de estos años. No puedo dejar pasar la oportunidad que se me brinda como alcalde de la ciudad de queridos que disfruto y del entorno, que disfrutéis nuestra cultura, nuestras gentes, y como no, nuestra gastronomía. Tudela tiene mucho que ofrecer y estamos encantados de hacerlo. Nuestra afán por compartir las celebraciones con el visitante y la hospitalidad de nuestra gente son un claro ejemplo de la naturalidad y la autenticidad de los ciudadanos y de los ciudadanos. Esto tiene que ver sin duda con nuestro pasado, con lo que hemos sido, ciudad de las esculturas. Todos los pueblos que han configurado la historia de España, romanos, godos, celtas, romanos, judíos, cristianos, han dejado incluidas. Animo a todos, esperando que cuenten con algún rato libre, que estoy seguro que sí, a que se quedan para festejar calles nuestra preciosa suerte. Conectan la Catedral de Santa María, una prueba de románico, o disfruten de la multitud de palacios que se intercalan en todo el pasado. Y que no tengan la oportunidad y que no tengan la oportunidad de deleitarse con uno de nuestros fines más preciosos. Y nuestra mejor embajada, la de Dios. Gracias de nuevo a todos quienes han hecho posible que nos encontremos hoy aquí, no especialmente a José. Y gracias a todos por haber trasladado nuestra ciudad y por participar. Que el Congreso sea lo más profesional posible para todos. Gracias. Señor Luis, con el cuerpo de la boca, José Sato, buenas tardes a todos. Primero, quiero comenzar yo también dando las gracias a José por su empeño en traer aquí este congreso, este interesantísimo congreso, y por haberme invitado a participar en la inauguración. Organizar un congreso internacional en el que están presentes, no sé si lo has dicho, más de 33 organizaciones del ámbito sanitario internacional, además de ser una tarea enormemente compleja, y supongo que esto dará fe de ello, además supone un gran esfuerzo de síntesis para encontrar y articular aquellos debates que puedan resultar más interesantes para todos los profesionales de la salud viniendo de ámbitos muy diversos. Y si en cualquier ámbito esto resulta enormemente difícil, mucho más en el que hoy nos ocupa, las redes integradas de servicios de salud, y lo que en definitiva supone el leitmotiv de todos los que nos dedicamos a la gestión sanitaria, la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia, siempre pensando en nuestros pacientes. El sector sanitario de Navarra es uno de los principales sectores productivos de nuestra economía, uno de los que más empleos genera, que gestiona el presupuesto más alto del Gobierno de Navarra, cuenta con profesionales de extraordinario prestigio que logran colocarnos, tal y como decía el alcalde, año tras año a la cabeza de los servicios de salud más valorados de nuestro país y goza, además, de una alta estima por parte de los usuarios. Pero además, y lo que es más importante, constituye uno de los ejes centrales de un estado del bienestar y cohesión social que ha llegado a formar parte de la esencia cultural y de los valores compartidos por toda la sociedad europea y que estamos obligados además a legar a las futuras generaciones. Sin embargo, el momento actual y las previsiones demográficas para el futuro pues nos impone a tomar medidas decididas que muchas veces van a suponer, cuando menos, un punto de inflexión en situaciones o de situaciones anteriores. Y en eso precisamente es en lo que, entre otras cosas, estamos trabajando aquí en Navarra. Garantizar la sostenibilidad del sistema público pasa por impulsar medidas dirigidas a promover la racionalidad de la demanda, el uso racional de los recursos,
la continuidad de la atención y la adecuación de los modelos asistenciales a las verdaderas necesidades sanitarias. Pero además, un sistema sanitario eficiente exige desarrollar estrategias activas dirigidas a lograr que los ciudadanos se responsabilicen también y que impliquen más activamente en el cuidado de su propia salud. Y necesitamos también mejorar la eficiencia de nuestra organización, innovando en procedimientos, optimizando la gestión del tiempo y eliminando pasos y actos que tienen muy poco valor para el paciente. Y también valorando decisiones clínicas que no tienen evidencia científica y que poco contribuyen a mejorar los resultados en salud de nuestra población. Hace ahora casi 3 años que comenzamos aquí a trabajar en este proyecto. El lograr implantar un nuevo modelo de atención sanitaria centrado en el paciente y con unos atributos claramente definidos, que ese paciente sea corresponsable en el cuidado de su salud, que el sistema sea ágil y accesible, que esté orientado a la necesidad, que sea sostenible y eficiente, con calidad técnica y en el que trabajen además profesionales comprometidos y, por supuesto, que frente a un modelo de atención discontinua y fragmentada con problemas de coordinación entre niveles asistenciales y centros hospitalarios, contemos con un modelo de atención continuada y coordinada que dé un paso más y llegue a la integración de los procesos. Somos conscientes de que todavía nos queda mucho por hacer, pero también es cierto que de los 40 proyectos, aquellos que definimos, como digo, hace casi 3 años, estos que nos marcamos que deberían de ser las palancas que nos ayudaran a propiciar ese cambio poco a poco, son muchos los que ya han visto la luz y los que están perfectamente implantados. Bueno, no quiero extenderme más. Desde aquí les animo a que estos días reflexionen y debatan sobre esta materia tan importante para nuestro sistema de salud. Todos somos responsables de garantizar el futuro y de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un sistema por el que tanto hemos luchado y del que nos sentimos enormemente orgullosos. Sé que este congreso terminará el sábado con la firma del compromiso de Ablitas, un manifiesto de intenciones en el que estoy segura que todos vamos a estar de acuerdo, que nos va a servir como guía y que recuerdo de cómo deben de ser también nuestras actuaciones. Por lo tanto, estaremos todos muy atentos a lo que de ahí salga. Espero con interés estas conclusiones y les deseo que pasen unos buenos, provechosos días aquí en el Congreso, pero que también, como decía el alcalde, que tengan oportunidad de disfrutar un poco de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y doy por inaugurado el Congreso. Muy buenas noches a todos. Me saludo a los presentes y a los que tienen esta reunión, a los alrededores del público. Pero en cuanto a la presidencia en Madrid, me siento en mi casa. Y nada, tengo que hablar de las listas, un poco en lugares centenarios donde voy a estar. No es un poco agradecimiento por haberme permitido que el turismo sea entidad organizadora. También me parece un privilegio de presentar a mi cliente psicólogo Javi Ducar. El doctor Soto nos mandó a entidad organizadora y me ha insistido en que explique brevemente el central turismo que presido y la razón por la que se nos vincula al Congreso. Tenemos una visión que ha tratado de diversa acción que se esfuerza por conseguir una sociedad civil más activa con un ejercicio de la libertad por parte de sus ciudadanos, más intenso y decidido, y con un canal más liberalizado. Nuestro laboratorio entiende a su forma de la que este congreso ha nacido en América Latina. Y ahora, se abre como influencia a su estilo de toda España. Es una iniciativa en el mundo de Víctor que se mantiene gracias a las aportaciones particulares en su subvención pública de una agricultura comprometida con la independencia. El Estado debe compartir su protagonismo en el ámbito público con los ciudadanos para que combine que la sociedad disponga de foros que respeten la inteligencia de las personas. Y no solo integra creadores de opinión, expertos en políticas socioeconómicas, no las personas con visión, además con conocer su compromiso para mejorar la sociedad. Nuestros votos dan importancia a los ciudadanos para que estos tengan criterio propio en materias económicas y sociales.
aproximadamente estamos en nuestra capacidad de beneficios propios a más de 3 millones de personas a través de la prensa nacional, nacional y económica. Tenemos próxima comunicación a la Junta de Televisión. Por tanto, las conferencias de actividades como el Día de la Liberación Fiscal. Nos promueve una serie de ideas a lo largo de estos años a fin de los resultados principales. Por lo que la administración puede hacer mejor su trabajo, si por ejemplo, se introduzcan con las aportaciones que les pueden brindar la financiación de las actividades. No solo de los políticos con su mejor intención, sino los activistas recibirán por nosotros. Como un estudiante de los ciudadanos, órganos y propios territorios sepan colaborar para que sus iniciativas sean tenidas en cuenta de los gobernantes. Y no solo quiero convertirse en un cauce más de participación en el debate público de una tribuna invulnerable a las presiones políticas o a los lobbies económicos. Cuando la vitalidad económica y social de los países más prósperos pone en la fortaleza de la sociedad civil su esencial fundamento. La sociedad civil, la democracia pierde calidad, las libertades quedan constreñidas y la economía pierde pulso. Conviene que los ciudadanos asumamos el compromiso de aportar ideas para que el debate social no se centre en la clase política. Aquí nos ven el sentido que tiene nuestra participación, nuestro compromiso de redes integradas para el derecho de salud. El pasado es un programa de una organización más de una sociedad civil activa. La frecuencia de las ventilaciones en general de salud se fundamenta en la colaboración de personas e instituciones. La locura que uno puede tener en el de servicios integrados de salud es la actitud propia que tenía una sociedad civil viva. No es ciudadano que se preocupan y ocupan para continuar con sus iniciativas a mejorar la sociedad que compartimos. Disponer de nuevas fuentes favorece que el esfuerzo solidario sea más rentable y que la misma pública conseguida permite emprender proyectos cada vez más ambiciosos. La salud de servicios públicos no funciona mejor una colaboración activa y perspectiva de los ciudadanos. Luego, como la historia de las redes integradas en los servicios de salud, lo que hace es que la participación ciudadana y ciudadanos podemos comunicar, no nos cuesta la menor duda, que esa colaboración estrecha entre los ciudadanos será mucho más eficiente, tanto desde el punto de vista económico, institucional, sobre todo con la integración de los pacientes sean mejor tratados. Pero, para explicar esta legislación, la turismo internacional del Congreso, no es algo que es importante de mi intervención, en nuestro invitado. En el programa de la Cámara, el Cámara de Madrid está muy vinculado a Navarra hace muchos años, y la ciudad de Navarra, que no se puede hacer nada, pero que no se puede hacer nada, pero que no se puede hacer nada.
No somos más señores,
nosotros tenemos un valor especial. La vida, la vida, que no es un titular por la vida, que el mundo es realmente importante, es patético. En tu vida, como muy bien ha dicho la tarde, ha pasado todo el tiempo, es una preciosa, que no es una calles, por lo tanto, un valor es sentirse orgulloso de lo que uno ha hecho, pero hacerlo con el tiempo. Por eso, con las gracias. A mí, y Jesús no estará muy de acuerdo conmigo, me encanta ir por la noche a la calle. Porque soy psicólogo. Y la mitad de la gente que viene por la noche a la calle está mentalmente mal. Mentalmente mal. Y para un psicólogo es estupendo. Y la otra mitad escucha. Si tengo una vez una señora de 20 años, soy una señora de 20 años, y una de las cuentas muy particular, que le hizo la vida imposible, estaba en el mundo hace muchos años, pero yo todas las noches la cuento de él, porque nunca le dije, te quiero. Esto es muy importante. Yo estoy trabajando ahora con un grupo de 25 profesionales, educadores, psiquiatras, psicólogos, con hijos que habré dicho. Esto es una falta de asistencia. Y por tanto, nos hace falta ahora. Nos hace falta asistencia de asistencia. Cuando a los 8 días de un mes de magnífico hospital de la radio, yo me acerqué a la atención al paciente, me dijo, ¿hay algún problema? No, 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 no. Lo que quisiera es agradecer. Hoy, mi querido amigo consejero, está en su casa. Por su decisión, gracias. Decía el presidente de todo este gran equipo hospitalario latinoamericano, tenemos que pensar, tenemos que, pero nos hace falta, como decía también la consejera de la Mara, que es para siempre. Tiene una forma muy buena de Madrid, yo lo juro, de conectar a la ciudad, y lo corresponde un ambulatorio que se llama Reyes Magos. Y tiene prueba, si te digo, que hay momentos en que pone un cartón o un libro dejado al médico. Claro, eso es verdad. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en una sociedad que existe profundamente distinta? Y ustedes nos representan, yo, a la sociedad. Al cual hay gente que se la idea de la sociedad, que es mucho. Con un nivel crítico, con una capacidad crítica escasa, fácilmente manipulable, y sin embargo con un nivel de exigencia alto. El otro día me decía una doctora, una señora, a ver, yo es que tengo un problema en el codo y necesito fisioterapia. Y yo le pasé, sube una ambulancia, pesca, que se desencuentra y me baja. Estas dos horas y me sube. Yo me traduzco en España para hacer esto. Yo no digo que con esta señora, necesidad de todo, etcétera, pero con nuestra sociedad, y los políticos, ¿qué tienen que decir? No. Claro, nos responsabilizamos de cosas. Pero si usted tiene un infarto o tiene un accidente, estamos de ahí, se dicen frases que no lo vemos y no lo vemos. Esta es una sociedad que a mí, en parte, empieza a no estar. Por ejemplo, vamos con el propio, total. Y yo también entiendo que por uno de algo, pues, pues lo tenemos que pagar y nos sacamos dinero al seguro. Esta es una sociedad de mucha gente que es hipócrita, pesimista, llorona, que quiere vivir de papá Estado o de mamá Estado. Digo que sea la mayoría. Pero digo que hay que empezar a señalar al que es malo. Hay que empezar a señalar al que es adulto. Tanto para sentar al que no se ha responsabilizado tampoco. Porque tampoco es una sociedad de todos somos iguales. Toda opinión vale. Hay opiniones que son muy buenas y hay opiniones que son muy buenas. Hay que señalar. Esta es una sociedad profundamente pegada. Que da muchos cabezazos cuando entra el jefe y sin embargo sigue hablando cuando llega el camarero. Valores. Hay valores. Por ejemplo, no lo hagan. Valor es la voluntad. Valor es la mano que está cargada.
hoy en día la gente tiene que obtener un cheque por su prima. No te van a dar más de donde estarán. Hay que sancionarlo. Tú no lo eres como lo dices. Ahora, si el niño dice, yo me sigo, ahora sigo a mi hermana. Pero es un problema. Pero cuando el niño dijo, será la señora de mamá que vino a limpiar los martes, es este un chico. Claro que es valor. Y claro que mis amigos, que aquí tienes tres, son cuatro, son mis amigos, son mis familias, pero claro que son mis valores. Y lo que no es valor para defender los valores. Eso es el problema. El otro día estaba en un programa que se ve bastante en televisión española, que hablan y me tomé la decisión de ir, por lo que es una especificada de ir, y yo lo critico. Esta televisión española, y entonces la periodista se llama Tony, y entonces sale un señor y dice: mis hijos no me quieren. Y yo digo: ¿por qué? Y yo digo: ¿por qué no lo quieren? Y dice, porque me hizo parar. Y dice, porque ella, pero su cuerpo se paró, está muy bien. O sea, es un fracaso. Lo que pasa es que no es lo que hacerlo. Pero es que tengo que amplificar. Pero es que es necesario, es un concepto distinto. Y lo que empieza yo dice, digo, con un hombre. Ya, por preguntar, la propia pregunta que vengo de fiscalía, ¿cuántos años tiene el hombre? Dice, 27 años menos que yo. Eso es lo que se trata. No, no, no. Será que el otro hombre llegue. No, 27 años, o sea, tiene menos que su hijo. ¿Y por qué su hijo le dio un besito a la frente del portaje? Sí, no, pues. ¿Cuál es el valor social? Mire, tu hijo es más importante que tú. Tu hijo es hasta económicamente más importante. Pero no es verdad. No es verdad. La sociedad es compleja. Entonces, decimos, somos sociales. Bueno, ya, somos sociales para la vida. Si yo mañana a las 7 y media cogeré el tren para la calle, y yo soy muy social, pero si en el último minuto llega alguien y me dice, me permite presentarme yo, vaya. Entonces, el solito, bueno, como más triste, llegará el verano, nos iremos a la playa, llegará el abuelo, y el primero que haremos, poner un tombo. Inmediatamente con el pie, hará un cuadradito, y me dice, mi territorio, no cabe nadie más aquí. Ese es el ser humano, el posesivo. A mí, mañana me encontré, todo lo que se dice es que yo debo tomar. Y todo, muchas veces, me votaré en Estados Unidos, siempre estupendo. Siempre, Estados Unidos, que se presta a dinero, está en tomar el sueño, porque a nadie le gusta tomar el sueño. Y cuando se oye un hombre mató a su pareja, o a su pareja, no es infrecuente, cuando digo que sea común, que se oiga qué habrá hecho o qué habrá parecido. Si te habrá vuelto a decir que es broma, ¿qué dice que usted diría que lo dice esa vuelta? Todo lo que se dice se piensa. Ustedes esta noche pensarán hasta con qué quieren dormir, hasta el sueño. Puede ser que mañana no se levantan, digan algo que tienen al lado, me equivoco. Lo que les quiero decir es que un valor, estamos teniendo valor, es un sentimiento. Estamos robando a los niños y a la sociedad a muerte. Usted, Julio y yo, sabemos que nos vamos a morir, pronto, pero muy pronto. Vamos a acabar el Congreso, pero pronto, nos vamos a morir pronto. Y eso es que, oiga, se nos queda luego. Luego el niño, al funeral, al entierro, naturalmente. Y si se trauma, es que tiene que saber. Pues claro, yo creo que el valor, porque eso es sufrimiento, y además, ya tengo un valor social, el abuelo, es el valor. No se puede matar eso. Y aprende lo que es lo que dice, y aprende lo que es lo que se dice, es profesional. Creo que es esencial este tipo de valores. En el grupo que yo tengo de chicos, el otro día, en Chile, yo tengo que llevar un reloj, no sé usted, y me dijo, a ver, es lo más bueno que llevas, es un buen reloj, ¿cuánto cuesta? Y le dije, chaval, te estás equivocando, Juan Javier. Le dije, mira. Y dijo, ¿qué te detalle? Mira, Javier tiene a su madre en una residencia con Alzheimer. Y justo le conoce a su madre, que es la mujer de la mujer.
pero cuando vuelve a ver, se pone esa regla. Porque la respuesta de su marido es cuando yo voy a un instituto y pregunto a los chavales, y esta mañana me saca a bastante a estar con niños, y les pregunto a los chavales que quieren ser de mayor, esto es cierto, todo. ¿Y por qué? Yo estudié ese problema. Los psicólogos decimos, ¿para qué estudias? ¿Y qué es para alta? A mí, Juan, a un solito de papel. Cuando yo pregunté a mi enfermería, ¿para qué estudias? El cuidado. Y ese es otro tema. ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántos enfermeros homosexuales hay? ¿Cuántos enfermeros heterosexuales hay? Algunos. ¿Cuántos varones educan a nuestros niños a la más corta edad? Lo que estoy diciendo es que la igualdad es una palabra pura mierda. No es real. El otro día, viceconsejero, me reuní con 32 consejeros de gobierno. Y con la señorita, pase. Digo, pasa tú, Javier, todos con igualdad. Pues nos dejamos. Si quisiéramos que todos, ¿sabes cuántos eran varones los servicios sociales? ¿Consejeros? Uno. ¿Y las obras públicas cuántas hay? ¿A qué tal vez? No, no. Cuando yo estaba ahora firmando la feria del libro, si firmas un libro, y tú lo que es buena práctica para el libro, o en sentido común, tus 100 libros, ¿cuántos creen ustedes que mejor para mujeres? ¿Cuántos por ser de 100? 100. ¿De 100? Sí. ¿Se lo dedico? Sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo se llama usted? ¿Maite? ¿A Maite? ¿A quién más de los hijos? Cada una, cada una, y Julio. ¿Sería más? No. ¿Cómo está la pareja? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Lo entiende? No, no, las cosas no han pasado. No, 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 no. Quien les está hablando un tema que es genérico, el compactor, porque es algo que ustedes saben. Pero quien les está hablando, si es un tipo que sabe mucho de violadores, que sabe mucho de psiquiatras, mucho. No se puede pasar, lo que se puede hacer es cuidar un tiesto, tratarlo. Todo esto. Y se nos estorbe. Y no creo que cuide un gatito. Y ya lo están. Que cuide a su hermano. El valor de la expansión es la sensibilidad. Y el ser humano que es capaz de ser patriota a salvar a una persona que no conoce. El ser humano que es capaz de alguien. Por ejemplo, confío en el sentido democráticamente. Por cierto, es el país con un nivel cultural más alto de Europa. O sea, hay que educar de trabajo. No es una cuestión de cultura. Es educar en empatía. Hablaba con Julio. Y mi época, en Julio, como más o menos de la española, de la buena, existía mucho sentido de pecar. Estamos todavía pecando. De palabra, obra, u omisión, que se va a aparecer de eso, pero no. Eso ha desaparecido. Y ahora ha desaparecido otro tema que es terrible, la culpabilidad. Yo no quiero que la culpabilidad. Pues depende. Aquí, en esta tierra, hemos tenido el problema de ETA. No tiene nada que ver la víctima, la amiga, que debería llamar, que me diga, que le amputaron las piernas a los artistas. No, no. Podemos hacer muchas cosas. La justicia. Podría hacer justicia. Podría nombrar. Solo. Y yo espero que quienes hayan hecho esas cosas se mueran con gran culpabilidad. Y se les va a decir. Y de repente, no, no, no todo vale. No todo es que se borra. Otra cosa es que tengamos una gran capacidad para el perdón, para perdonar, para dejarnos perdonar, para perdonar. Permite que no sea perdonado algo. Hay gente que está siempre rumiando ideas negativas. Hay gente que sale por la mañana a la calle y el del tercero no les saluda. Y ese coge el autobús y va a tres, cuatro horas pensando, ¿cuál es el tipo que intenta no más saludar? Con todo cariño, con todo respeto, Julio. Pero si mi Dios cae en la profunda. Pero ¿por qué tienes que caer en la profunda? Sepa aceptar el resto que Jesús sabe bien. Si es un hombre público, lo acepta. Pero por eso, la crítica, el que no se entienda, bueno,
el otro día, el Juan Jordi me trajo una señora el libro y dijo, yo le voy a hacer nuestro libro. Y dice, oye, señora, pero en este soy yo, me lo voy a hacer con usted. Y era el presidente anterior, el día, el que se hace con Merkel. Pero fíjense si la gente es buena, que no lo vino y me trajo mi libro y se lo acepta. Creo que somos muy distintos los hombres y las mujeres. Lo he contado varias veces. Yo estudié en un colegio de los maristas de Madrid, todos los chicos. Y como yo era el único, entonces era mi profesorista. Estaba con niños para jugar. Teníamos un colegio de monjas al frente. Entonces íbamos a la valla y a jugar. Todos teníamos novia. Ellos no lo sabían, pero en esa ocasión. Y a mí me dieron una mirada y me pusieron a mi padre, su hijo, se desvía. Creo que es muy importante educarnos niños y mujeres. Yo creo que el valor de todos los padres en general tiene poca capacidad para saber qué siente la gente. Y yo creo que los niños tendrían que captar un valor que es el que no sabe lo que siente el otro y el otro. Porque no sabe lo que siente el otro y el otro. Por cierto, ya que bueno sea, esto va a ser para las mujeres, para que conviene las decisiones. Ah, pues, y por eso tu padre me lo dijiste, aparte de tirando, creo que hay que educar en un valor esencial. ¿Sí? Oye, ahí están Concha y Jesús, ¿cuántos años de ya son abuelos? ¿Y qué han hecho? Han salido la vocación, que ha sido la mejor pareja, a la muerte pura. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué más será que? ¿Qué la cosa es amar. Amar es que el otro sea más feliz que yo. Amar es que yo me fija a mí mucho más que al otro. Estamos en una tierra naturalmente como toda la ribera. Y aquí los labradores, que todavía son el nombre del labrador, saben que hoy siembras y entonces la cosa te cogerás. ¿O no? Si esta es una sociedad que tú vas a salir de hoy, si yo la vivo en Costa Rica, te devuelvo el dinero. Y si no tienes la práctica en el trasero, como no salga en medio segundo, te das un golpe. Y hoy, en España, con la práctica a 14 kilómetros de crecida, hoy en España las mujeres tienen un estado de vida de 35 años. Y la gente se muere con la sensación de, ¿cómo no hay tiempo? Pero para el mejor, ¿por qué? En los divididos está todo el día muy político. No se muera sin voz ni cuidado. Y la gente se va avanzando cuatro días. Tengo así, y dice, he visto cinco capitales. ¿Qué dice usted? Que no ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es un problema que está pasando? Y enseguida la gente sale, hace una costillada con cuatro pimentitos, oye, hay una foto y lo pruebas. ¿Pero de eso cree que importa el resto del mundo? ¿Aquí o en un quinto que haga usted? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué sí? ¿Qué es un resultado? ¿Por qué se quiere hablar con la intimidad de este hermano? Somos animales, positivos, sociales, trascendentes. ¿Por qué la gente está en valor y ha querido estar en las personas? Y se está preguntando. Claro, no hay respuesta. Pero si se haga una pregunta, pregúntate cómo no es espiritualidad. ¿Qué da el valor a este centro que se da por las partes de los estudios que pueden tomar sus compañeros? Que va a ser detrás de usted, con la ruta digital, salir, viajar, conocer, lo que nos quiera. Creo que nos hace un favor, el valor de la razón, pero creo que usted y yo nos podemos mucho más de la razón y para el ser presente. Y no sé qué es una cosa de Ventura de Madrid, pero imaginemos que en la zona de Estella hay un señor que mueve con un azadón a un colaborador y lo mata. Inmediatamente hay un psiquiatra forense o un psicólogo forense que dice trastorno mental transitorio. Yo, sin duda, la culpa. Llevaba 42 años diciéndole que me vuelvo a centrar en mi terreno que está cubierto. Y ya un día dice, a veces me ha dado el tiempo y lo va. La gente hace lo que quiere y quiere lo que hace. Miren, ¿cuánto se viola? Chica de 18-34 años, de San Carlos, en lugares donde tienen que pagar las cosas. Sin embargo, están legislando con interés, en el caso
Gracias.
sociedad que está confundiendo vivir con estar enfermo. O sea, tú puedes ser de SM3, de SM4, de SM5, de SM10, los niños de psiquiatría, que ahí somos hombres. Esto es de la Japón, por lo que digo yo, que está en la tele, síndrome posicional. En este país, con 5 millones de parados, no se va a ir a vacaciones, no te pasa nada, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué puede sociedad? Dicho eso, Jesús, a mí me gusta la gente. Me gusta la gente porque, hay una cosa que no me quiero dejar aquí, es el bien de la comunidad de Jesús. Eso es apasionante. No es un tratado de que está pidiendo y se tira de los decidimos que se ponen o no, una noticia, o que es un ¿cuál es el ser humano para ustedes? Un ser humano que lleva casi 30 años y te dice que es un contrato que cambia. Eso es un ser humano. ¿Pero qué va a cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Eso me decimos que antes de cambiar el curso de un río, el carácter de un ser humano. No es que yo sea favorable al todo, pero sí creo que uno se puede poder investigar. Nadie se puede misturar. Nadie puede misturar la voluntad. El otro día, en la universidad, tengo una chica que se veía pequeña, para las tiras que tuvo para la gestión. Oye, llega una alumna, y me dirán que necesita justicia un 3,5. Y yo soy tanto. Yo, ¿cuál es la palabra? Y digo, ¿qué nos hace con usted? Un 3,5. Pues está, pues, claro, adiós. Se tiene que ayudar, amarte, y guarda, lo que te quiera. Pero no es suspendido. Dice, ¿y no podría aprobarme? Pues sí, pero me duele. Es más, si usted no le hace el examen, ¿qué volverá a suspender? Porque usted no importa. Porque, pero no importa. Pero ese señor de la calle, esa señora que no me ocurre, que no se sabe todo. ¿Qué es eso? El presidente de la Comisión de Antológica, hemos echado a una compañera para siempre. Yo no soy una enemiga para toda la vida, para siempre. Y que no yo digo de la sociedad pobre. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque había. ¿Y cuando la doctora de un hospital de Madrid mató a algún paciente de alguna forma de los hospitales? Enseguida, algunas compañeras, ya que no sabíamos que tenía, ¿cuál sería si se tenía un cuadro clínico? Había voces, no se sabe. ¿Cómo de la ciudad? Ese es el problema que yo les decía de los niños que ocurren de la cosa. ¿Cómo es que uno es un matón que sacude a otro y los extraterrestres no falla? Con esa sociedad no falla. Con una sociedad que aquí tiene la paga en tu vida para pasar el fin de semana de los niños. Y he dicho, ¿qué niño da algo para Caritas, para tu roca? Bueno, pregunto, ¿qué pasaría si esta tarde, cuando llegue a casa, tu madre te gustó la ventana? Tráeme, por favor, las zapatillas. Lo que hoy en su vida en casa. Ahora, ¿qué la tarde hace? Pero que tienen todo el derecho a hacer el esfuerzo, que tienen todo el derecho a saber que nuestros abuelos no llevaban cinturón, que llevaban una cuerda. Esta era una sociedad respetada. Hay temas que son muy discutibles, los valores. Yo tuve la suerte de estar con un puesto de bosque y se preguntó: ¿y tú no te manejas con las mujeres de los padres? Mira, hay bastante que tengo con la como para suceder. No, 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 a los 5 años de los estés, si no hagas cosas bien, mejor. Pero yo te recuerdo como a mí que estoy siguiendo ese tiempo. Bueno, nos ha pasado con la Rafa, nos ha pasado con Juan Carlos, hay un contexto más fuerte. Lo cual no quiere decir que ser mayor sea mejor que ser solo. Tiene que ser positivo, tiene que ser historia, pero es verdad que aquí está la serie, más fuerza, más fuerza. Yo creo que tenemos un valor especial. Esto es una cosa mía. La esperanza es una obligación ética. Sí, obligación ética. A mí me gusta mucho trabajar en China. Dice, si van a hacer ustedes un túnel en la montaña, empiecen por este lado. Si se une, pues hagan un túnel. Si no, pues otro. Importantísimo.
que no se puede. Hay gente que se ha dejado. Yo sé que no le va a gustar, pero se lo voy a decir. En lo que voy conociendo al doctor Soto, me va a gustar mucho. Porque es un tipo serio. Tiene un hospital, que tiene todo lo que ha hecho aquí como consejero. Oye, yo quería hacer un congreso en abril. Que
Y uno al final de la vida tiene que decir, oye, tengo un poco, pero que yo lo haga, y con
Muy buenas para los planes de programas, para las funciones.
cuestión importante. Creo que, por lo tanto, los valores esenciales, la libertad, el ser humano, son los propios. Creo que tenemos estos valores. Lo cual, si se vuelve a repetir, hay mucho que ver con este espacio de fuera. Thank you.